tras darse a conocer los peritajes preliminares sobre el accidente fatal de la línea 12 del metro, los diputados del PAN desconocieron dicho informe y reiteraron que lucharán por conocer la verdad desde la segunda legislatura por medio de la comisión investigadora que volverán a proponer, así lo explicó nuestro coordinador Cristian Bon. Ayer no estuvo en esta conferencia, uh-huh, en donde lo mínimo que tuvo que hacer la jefa de gobierno es retirar de su cargo, destituir a esta persona después de la tragedia para que se conozcan los hechos con veracidad. Por su parte, el diputado Federico Dorin señaló que el informe no es imparcial, pues la empresa fue contratada por el gobierno de la ciudad, que además sigue sin asumir su responsabilidad sobre el colapso en la estación Olivos. A ver, Magda, hay que ser muy concretos. Para mí, PAN no aporta nada que merezca el beneficio de duda, no goza de credibilidad. Es un peritaje que contrató y que supervisó la jefa de gobierno. Finalmente, Héctor Barrera recordó que desde el primer día de la tragedia, el grupo parlamentario del PAN ha dado seguimiento y ha exigido acciones contundentes por parte del gobierno local. Primero decirte, Alejandro, que nosotros desde el día cero, desde el día uno en que se dio esta tragedia, hemos estado generando diversas acciones desde el Parlamento de la Ciudad de México. En primer lugar, presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, varios legisladores de Acción Nacional, para que se llegue hasta las últimas consecuencias.